Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, este es el show de la tarde. ¿Qué le pasa? Estoy bailando, no puedo bailar. ¿Qué le pasa? Estoy bailantero. Oye, ¿cómo estamos? ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? Paula Bianco, de los Campos Turnier Sosa Silva. Ay, sí, me encanta. No, no. Me encanta. Bueno, acá estamos en el show de la tarde. Ustedes nos pueden mandar mensajes, que nos encanta recibir sus mensajes y sus fotos a @elshowdelatarde10. Tenemos un programa diferente. Mañana se reintegra Luki. Mañana está volando. Fly. Todo el mundo, ¿qué pasa con Lucas? ¿Qué pasa con Lucas? Me tiene re preocupada. Solo no nos tenía nada preocupado Lucas porque se fue de licencia de vacaciones. Sí. Pero mañana ya vuelve. Mañana retorna. Nosotros hoy tenemos una figura estelar. Porque en inglés, come back. Mañana come baby back. Come back. Baby, come back. Una figura estelar. Sí. No. Dos figuras. Dos. Estelar. Bien. Una figura estelar como Aldo. Jurado. No, no es Aldo. No. Tiene que ver con MasterChef. Tiene pero que no ver. Es Aldo. No, no es. Aldo. Y una figura que realmente la rompe toda. Sí. Es una genia. Es muy joven. Ya, bueno, no, hace más de 90 años. ¿Más de 90 años ya? Sí, ya van 90, qué increíble. Se darán cuenta de qué estamos hablando. Sí. Y además, un fuerte aplauso para los niños de Imael Cortina. Vamos, que están acá con nosotros, viene toda la barra de Imael Cortina, sí. Vinieron de la escuela pública de Imael Cortina y de la escuela rural también. Y también. Saluden, saluden, mirá. Chicos, ¿cómo estamos? Se están mostrando allá, mirá, a esa cámara. Mirá, mirá, ya está, están saliendo en vivo, mirá. Me encanta la túnica blanca, la moña, también, me encanta. La moña. Yo también usaba. En mi época también había túnica y moña, yo usaba. ¿Sabes lo que había en mi época? ¿Qué? Estrella de la cocina. Con una ¿en serio? Super increíble. Estrella, mirá, vamos. Aldo. Qué lindo número, ¿eh? Hay que jugarle, jugale vos que estás en tu casa. Le damos la bienvenida a una superestrella. Él es el primer MasterChef de aquí de Uruguay. Nilson Biaso. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. La verdad que casi se me empiezan a reventar los botones. No es porque esté gordo ni nada, sino de todo el orgullo y toda esa presentación que me hiciste, Paola. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que contentísimo de estar acá y compartir la cocina con estas estrellas de la cocina del show de la tarde. Bueno, va a haber solo una, ¿eh? De esos cuatro, solamente uno va a poder tener todos. La estrella. Pero todos brillan, todos brillan con luz propia. Me gustó eso, todos brillan. Me encantó, me encantó. Nilson, ayer vino Johnny Me Quemo, Facundo Arana estuvo acá. La verdad, te dejamos la vara muy alta. ¿Y hoy hay invitado? Hoy tenemos una tremenda invitada que viene del otro lado. ¡Qué sorpresa! Bueno, espero estar a la altura yo también de vamos de a toda ver. Esta bueno, vamos a presentar a Angélica, que está en la mesada número vamos, uno. ¡Vamos, Angélica! Angélica. Bienvenida. Angélica, cuando te nombro. Ángel, siempre acompañada vos. Sí. Hay una princesa que te acompaña siempre. Siempre. ¿Cómo se llama? Mica. Mica, Mica está ahí, le mandamos un besote enorme. ¿Y qué más? ¿Viniste solo con Mica? Sí. Papá viene dentro un ratito. Ah, bueno, está bien. Pero ella siempre está acompañada con esa familia maravillosa. Bienvenida y gracias. Mucha suerte. Mesada número 2, ¿a quién tenemos por ahí? ¡Anita! Ana Laura, la mamá de esa bebota hermosa. Parece que nos trajo unos regalos, pero creo que después lo vamos a ver. Sí, creo que el jueves tengo una oída. ¿Sabes cuál es la oída? En la cucaracha me están diciendo. Ah, en la oída no, en el oído te lo dijeron. El jueves. Bueno, la mesada número 3, él además de ser un gran estanda, pero no saben qué bailarín. Machadinho, bienvenido. Hola, Machadinho. No, increíble, increíble. No sabes. Y baila así, hace acrílico. Él hace todo, todo con muy buena onda. Y vamos a la mesa 4 con Sofía. Bienvenida, Sofi. Gracias. Nilson, ya te los hemos presentado. Quiero decir que dije Nil, parecía que hubiera dicho Nelson, pero no, dije Nilson. Sí, pero si me decís perdón. Nelson o Wilson o Milton, yo siempre entiendo. Sí, ¿no? Entiendo, sí. Me decís Danilo y yo sé que soy yo igual. Pero ¿sabes no qué? Tengo. Nilson, hay uno solo, es nuestro y ya empieza con el primer desafío. ¿Vale? ¿Qué tenés muy preparado? Bien, hoy tenemos un desafío sí. que es, mirá, es un desafío de tacto.
a tacto. Sí, tacto. Sí, tenemos que decirlo con mucha delicadeza. Porque, tenemos una sorpresa ahí abajo. Sí, me gusta. Está me impresionante. Hoy vamos a jugar a la gallinita ciega. Para rememorar esos juegos de infancia, me ¿no? Me encanta, me encanta. Sí, está espectacular. Sí, y no solo eso, sino que va a ser una gallinita ciega que va a haber que jugar en pareja. ¿En equipo? En equipos, así que vamos a armar equipos con las mesadas. Van a trabajar la mesada 1 y 2 contra la mesada 3 y 4. Bien. Donde ellos, ustedes, van a tener que ponerse de acuerdo y ver quién va a ser el que va a guiar, quién va a ser el que va a seleccionar los elementos que les vamos a ir dando una lista, donde ustedes van a tener que, diciéndole a su compañero, dónde va a tener que ir, porque de marearse acá no se salva nadie, así que van a tener que elegir esos, entonces, encontrar esos elementos. Entonces, uno tiene que ir hacia... Con los ojos tapados. Sí, por supuesto. Sí, si no... Ellos tienen que ponerse de acuerdo quién es el que va a usar las antiparras. Totalmente. Y el otro es el que tiene que guiar. Guiar, sí, sí. A la derecha. A la derecha. Izquierda. Ay, yo no traje el reloj, no sé si me sacaba. Bueno, producción está al tanto, pero escucha, ¿cuántos elementos hay? Cinco, porque son cinco puntos. Cinco elementos, exactamente. Y bueno, en base a la cantidad de elementos que cada uno encuentre acertadamente y traiga y deposite en la olla, va a ser por cada elemento un punto. Así que. Perfecto, es una prueba que... lo entendí. No, se van a tener un sobre, ¿no es cierto? Con, sí, por con supuesto. Los elementos que hay. A cada equipo le va a tocar cinco elementos. Por acá los tengo, los sobrecitos. Y... lo que tienen que hacer justamente es el que los guía, decirle, nombrar un elemento, no sé, copa, y tiene que. El que va con la antipara tiene que, al tacto, tomar la copa y traerla. Se entendió perfecto. Entendió. O sea, ¿manzana verde o manzana roja le vamos a decir? Muy bien. Niso, tan difícil. Está, bueno, y ustedes con el tacto van a tener que darse cuenta, ¿no? Y acá vamos a tener los dos sobres que, bueno, uno de los, equipos va a, elegir uno y, por defecto, el otro va a ser para el equipo contrario. Este, vamos... ¿A qué elija de acá? Vamos a comenzar a mi derecha, Anita y Angélica. El uno. Muy bien, el uno. Se no lo dejó. Abran todavía. No lo abran y le llevo para el equipo 2 por acá, Machadinho y Sofía. Le dejamos el sol. ¿Eh? Derecha, izquierda. No, pero lo inventamos igual, pero capaz que te sale peor porque no hay nada ahí adentro, así que una consulta. Me voy quedando con esto. Del equipo 1, ¿quién de las dos va a utilizar las antiparras? Decía Angélica. 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 ¿Y quién va a utilizar las antiparras? Me mataste vos. Angélica, por acá. Bien, Machadín va con las antiparras, vení. Entonces. Venga por acá. Muy bien. Y cada uno, nosotros, después, la mareadita. Dentro de la olla están las antiparras. Están por acá. Ah. Muy bien. Tenemos que ir por ahí. Aquí, sí, Sofía, por acá. Sí, sí, después va a tener que marear un poquito. Ahí estamos. A ver, vos vamos estabas bien, Anita. Perfecto. ¿Cuántos dedos hay acá? Estabas bien detrás. ¿Está? Bueno, entonces yo mientras vengo aquí voy a destapar esto que es... Esperá que te ayudo, esperá que te ayudo. Me encanta, Nison. Dale, vamos. Vamos a la una, dos, tres. Derecha, izquierda. Ah, me encanta esto. Más para allá. Me encanta esto. ¿Para allá? Nison. ¿Para qué lado te gusta que te maríe? Pregunta, Nison, ¿cuántos minutos tenemos para esto? Y déjame ver, porque no recuerdo, son 2 minutos. ¿Ay, 2 minutos nada más? Sí, 2 minutos, así que tiene que tener... La guía es fundamental en esto. Comenzamos. Vamos, comenzamos a marear. Vamos a marear, a marear, Machadinho. Arranca, Machadinho, escuchá. ¿Qué te dice? Una vueltita más. Boñato, elegilo fuerte. Un boñato. Tiene que ir a buscar un boñato. Date vuelta, hay que guiarlo. Bien, recuérdese. Date vuelta. Tiempo, comenzamos la prueba. Para atrás, date vuelta. Hablale fuerte. Date vuelta. Más, date vuelta más. Más. Derecha, izquierda. Derecha, date vuelta para la derecha. Date vuelta para la derecha. Derecho. Date vuelta para la derecha. Para la derecha, date vuelta. Derecho. Ahí. Camina para acá. Derecho. Ahí. Doblale izquierda. Un poquito. Y ahí tengo que... A la izquierda. Camina derecho ahora. Camina, camina. Un boñato. Camina, seguí caminando. No, más, rápido, es esta rápido. Camina rápido que yo vas a llegar. Sí. Seguí. Tiene que poner adentro de la olla ahora. No, vení. Qué hermoso. ¿Cómo se quiere? Ahí, camina derecho. Más derecho. No hay rivalidad. Es que eso se hace vos mismo. Para la derecha. Derecha, no a la derecha, a la derecha. Para atrás, a la otra derecha. Ay, se me va. De frente. Busca la cuchara. Ahí derecha, derecho. Derecho. Busca la cuchara. Ahí derecho. La cuchara. Una naranja. Cada,
Cada elemento encontrado es un punto. ¿Tenés una pata? No, no. A la izquierda, a la izquierda, a la derecha. Sí, sí, dale. Vení así, vení así, vení, vení, vení. Vení, 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 vení. Y en cualquier momento vamos a empezar a hacer la cuenta regresiva. ¡Agresivo! ¡Agresivo! ¡Esto fue pa' ¡Acá! ¡Dale vuelta! ¡Derecho, derecha! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Tiempo! Pero estuvo súper divertido. ¡Fue quitado de la Santibarra! ¡Bien, Marcelino, bien! ¡Mirá dónde está! ¡Mirá! No, a la izquierda. Era la otra derecha. Está comprobado que con las antiparras no se ve absolutamente nada. Súper divertido, la verdad que nosotros lo vimos. Estuvo genial. Me encantó mucho trabajo. Voy a ir con el equipo 1 para ver cuánto tiene Aldo. Vale. Bueno, vamos a revisar por acá. Dentro de los elementos, les voy a contar lo que decía la lista. Decía papa, manzana, cuchara de madera, berenjena y tomate. De esos elementos tenemos... Por acá, déjame bichar la lista, por si acaso. Papa está perfecto. Papa, un punto por acá. Después tenemos manzana. Bien. Que no se encontró. Cuchara de madera. Sí. Dos. Dos. Berenjena. Bien. Tres puntos. Por mandarme palo. Y tomate. Cuatro puntos. Bien. Lo hicieron muy bien. Felicitaciones. Felicitaciones para Angélica y Anita. Muy bien. Bien, bien. Muy bien. Cada una tiene cuatro puntos. Muy felicitaciones. Bien. Muy bien. Muy bien. Marchamos. A ver, el otro lado. ¿Eso? A ver, bueno, ¿cómo sigo está? Yo. Hago de referir. Bueno, dale. Machadinho y Sofía, permitime la lista. Los elementos que tenían son boñato, naranja, palo de amasar, zucchini y morrón. Marchamos. Boñato. Boñato. Un elemento por acá. Bien. Muy bien, excelente. Arrancaron con una ventaja barra. Iban espectacular. Me quedo para el otro lado. El segundo elemento es naranja. Está también por acá. Dos elementos. Y bueno, por ahí terminamos de contar. Así que dos puntos para Machadinho y para Sofía. Bien. Felicitaciones. Gracias. La prueba sigue todavía, así que, por favor. 4-4-2-2. 4-2-2. 4-4-2. La verdad, todos... dábamos todo por el equipo 2, pero no, mirá. Remontar. Equipo 1, muy sí, remontó, remontó. 14 Angélica, 14 Ana, 11 Machadinho y 12 Sofía. Igual está muy pareja la cosa. Sí. Muy, muy, muy tremendo. Pareja. Bueno, si vos querés tener la voz clara y genial como tus artistas favoritos, lo más importante es empezar a cuidar tu garganta. Por eso, disfruta de Mento Plus, que te da una experiencia refrescante y sabrosa, mientras también cuidas tu voz. Ahí lo vemos. Espectacular. Y esto lo voy a compartir. Sí, lo voy a compartir con los pavos. Vamos con Aldo. Muy bien, mira cómo quedaron. Quedaron los participantes, sí, sí. Todos cansados. Sí, y... Pero quedaron muertos, pero no se preocupen, chicos, porque tenemos para que descansen bien, tranquilos ahora. ¿Saben qué? Un colchón y un somier, pero de deseo. De deseo, por supuesto, porque Deseos es líder en cumplir tus sueños, convirtiendo cada deseo en realidad. Todo para el hogar, colchones, somiers, muebles, electrodomésticos y mucho más. Y ahora, para iluminar tu vida... Piezas consagradas y exclusivas de Feng Shui. Todo en 12 cuotas sin recargo. Y escuchate esto. Envíos a Montevideo sin cargo. Escuchaste bien, ¿eh? Exigí la marca Deseos en tu colchón y dejá que la magia despierte en ti. Deseos, Montevideo y Punta del Este. Paula. Muy bien, DigoGo es la plataforma online de TV en vivo y on demand de DirecTV. Vas a poder disfrutar de deportes en vivo, series, películas, eventos especiales, contenido infantil y mucho, mucho más. Donde quieras, cuando quieras, ingresa en directvgo.com, descarga la app y disfruta en todos tus dispositivos. Este ve en vivo, es streaming, es
The Go. Nos vamos, ¿saben con quiénes? Con fotos. Y antes quiero decir que estos chicos divinos de Imael Cortina están divirtiéndose muchísimo, así que este programa es para toda la familia, como quedó demostrado acá. Se están matando de risa. Vamos a la tanda y ya venimos a verlos a ustedes. ¡Quiero una foto! ¡Opa! Oh, ¡qué rico! ¡Qué rico! ¡Para un poco! ¿Dónde es esto? Que voy corriendo. Salimos de aquí para... ¡Mirá! ¡Mirá qué divino! ¡Es un zorrito! ¡Mirá qué lindo! Realmente. ¡Parece un lobito! Sí, eso, un lobito. ¡Parece lobito! Un zorrito también. Ahí, mira, Jenga. El Jenga de colores está genial, porque sabías que el dado es de colores también. Sí. Ah, qué bueno. Vos tirás el dado y te dicen azul. No, mirá la abuela, vale, la abuela. Un gradito más de dificultad. ¡Me muero! 101 años, increíble. ¡Mame! ¡Mame desayunando, me muero! 101 años, no, hermosa. Pa. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¿Qué es, sí, qué rico, Santi, qué rico! ¡Ay, por favor! Sí, es tremendo. ¡Ay, ahí qué está. Lindas! Bien abrigaditas, están en una fortaleza, ¿no? Qué lindo paisaje detrás, ¿eh? Ah, está mi vida, mirá. ¡20! 20 años, cumpleañito. ¡20 en primavera! ¿Es 20 o 15? Sí, pues. No, pero entra, lo vamos a adaptar igual. ¡Brindis! ¿Por Pierrot? ¿Matecito o qué veo? 20. 20, sí, 20. El locutor muy bien, ¿eh? Lo vio bien, ¿eh? Ay, a ver qué dice ahí. Soy Andrea de Casabó. Saludos a todos. Un besote Andrea grande. Casabó, a Nano. Mirá, Nano, le mandamos un beso. Un beso a Nano, que ayer vino con Benja, que nos dio vuelta al estudio. ¡Ay, qué potra más qué divina! ¡Qué pinta! Princesa. Vamos a la tanda y ya venimos. Mirá que... No, ya es una futura... Pedí tu Mastercard Brow Recompensa y usala para todo. Banco República, nuestro banco país. Pastas Espiga de Oro. 42 años brindando las mejores pastas. Hacé tu pedido. Presenta Mento Plus. Contá con tu voz siempre. Continuamos aquí en el show de la tarde. Y si no escuchas bien, ¿sabes qué puede ser? Puede ser que tengas una pérdida auditiva. En Centro Auditivo te realizamos una prueba de audición gratuita. Agéndate ahora al 2902-7212. Vení a probar tus audífonos a Centro Auditivo. Mirá. Recupera tu audición y mejora tu calidad de vida en Centro Auditivo. Con Brow accedes hasta un 35% de descuento. Agenda tu evaluación auditiva sin costo. Somos Centro Auditivo. Bueno, ¿sabes qué? Hoy tengo un desafío para mí y para Aldo también. ¿Sabes qué? Sí, cuando terminen de cocinar y haya que limpiar, no se preocupen que nos encargamos nosotros. ¿Qué? ¿Para sí, qué? Tranqui, ¿qué? Tranqui, sí, tranqui, porque con Karcher estamos cubiertos. Karcher te limpia hasta el IVA. Hasta fin de mes, llevarte artículos seleccionados Karcher sin IVA para limpiar, barrer, aspirar y dejar tu casa brillante. ¿Fan de la limpieza? Aprovecha. Respalda Epicentro. Así que hoy nos encargamos nosotros, Aldo. Muy bien, me parece bárbaro. ¿Y sabes una cosa? Mirá, en casa, la merienda, en familia o con los chicos, es un momento que nos encanta. Y lo que nunca nos puede faltar para que sea perfecta, mirá, a ver. Es BioTop, por supuesto. Le gusta a ellos, me gusta a mí y nos gusta a todos, en serio. A la hora de la merienda, siempre un vaso de yogur, pero el más rico, obviamente. Sí, obvio. ¿Y cuál es? Siempre, siempre BioTop. Muy impresionante. Nilson. ¿Saben una cosa? Ahora es increíble. Vamos a hacerla entrar, porque no, realmente yo vi los guardias de seguridad, vi las maquilladoras, estilistas, peluqueras. Vino una de esas blindadas así con todas las joyas, porque, ¿cómo se llama? Camión blindado, porque llegó la ¿escuchan? No, esta música, no me digas que es ella. ¡Es ella! ¡Es ella! ¡No, no! ¡Sí! ¡Es ella! ¡Mirta! ¡Ay, despacito! ¡Mirta, despacito! ¿Para qué voy, Mirta? Sí, Mirta, por favor. Por favor, querido. ¡Qué diosa! ¿Cómo estás, Mirta? ¡Ay, gracias, Pitón! ¡Ay, cómo le! Sí, queremos cuidarla. Es una cosa increíble. La tenemos acá. Está divina. Mirta, parte atrás como el cangrejo. Para todos. ¿Cómo les va, chicos? ¿Bien? Bien, espectacular. ¿Qué para usted, Mirta? ¿Qué le para mí estoy mejor que nunca, chicos. Mejor que nunca. ¿Se conserva? Feliz, muy emocionada. Muy emocionada de estar aquí. Aparte, uno tiene que estar, una tiene que estar bien, ¿no? Porque como te ven... Claro, querida. Ya quiere robarme no, el spa. No, ya empezamos. Ya empezó a robarme el spa. No, Mirta, es que usted lo impuso. No podés con tu genio, Pero ¿cómo es? ¿Cómo es? Porque yo... Sos brava, ¿eh? No, es que yo, para mí es una... Sos brava.
Sos brava, Paola. Voy a felicitar a Nilsson, que está acá. Si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan. Nilsson, deberías estar siempre vos, querido. Sobre todo en aquella silla. No, no, no. Mirta, Mirta, ¿cómo estás? No, Mirta, es eventual esto. Yo vengo. ¿Cómo? No sé por qué. No, 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 pero a mí me parece, querido, me parece que hay lugares. Hay que hacer pequeños cambios. Muchas gracias, Paola. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te tratan? Háganle caso si te ven a Mirta. No, no. Te maltratan. Háganle caso a Mirta. ¿Qué casualidad? Es una pitoniza. Lo que no es puede llegar a ser, ¿eh? Ojalá. Lo que no es puede llegar a ser. Viene para con hambre, chicos, ¿eh? Ah, bueno. Ah, vino con hambre. Vino obligado. No está a dieta, entonces hoy. No, lo que pasa es que salí muy temprano de Buenos Aires. No había, saben que no había cómo venir, no había barco. Impresionante, ¿no? Nada, tuve que venir a dedo, chicos. Mira, menos mal. Vine a dedo. A usted la levanta todo el mundo. Claro, una persona querida. Una persona muy amable. Incisiva, además, con sus preguntas. Una consulta. ¿Le gusta la lasaña, Mirta? Me encanta, querido. Sí, sí, me encanta la lasaña. Bueno, una lasaña venir de la dedo. Si él no dice lasaña fue llegar, me mato. Y lo dijiste así. Fue a dedo. Lasaña fue llegar a dedo, increíble. Imagínese que llevo muchas horas de viaje, así que vengo muy hambreada. Yo no sé ni hacerle un café con leche, siempre lo digo, pero la lasaña me encanta. ¿Quién se lo hace? ¿Quién le cocina a su casa? Elvira, por supuesto, querida. Elvira. Elvira, desde 1890 me cocina Elvira. Desde 1890, querido. ¿Elvira? No, no puedo decir la edad. Que no. Pero me acompaña desde 1890. Besito grande, Elvira. Usted sabe que hablando de lasaña, yo en casa tengo en el comedor una foto colgada de Uruguay del 50, ¿no? Claro. Lasaña de Maracaná. Sí. Son muchas. Tenemos muchas lasañas. No causa gracia, querido. Está de modella. No causa gracia, querido. No causa gracia. No, no. Cuéntese una mejor. Era lasaña. Alguno mejor, querido. Bueno, vamos al desafío, por favor. ¿Vamos a hacer lasaña o no, chicos? Vamos a, pónganse, decídanse. Tenemos las mejores lasañas, vas a probar acá, porque con los participantes que tenemos, tenemos el desafío de Ambrosi. Y entonces van a tener que utilizar para esta prueba la salsa de tomates Lambrosi. Así que tranquilos, que van a tener todos los participantes todos los elementos para cocinar y van a tener una masa preelaborada ya por el chef, por el número uno del show de la tarde, Marcelo Bueno. Un aplauso para Marcelo. Se pone el equipo al hombro y hace la masa y ya tiene todo. Marcelo Bueno. Espectaculares, Marcelito. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Probó los ravioles que hizo Marcelo? Claro, me mandó comida, chicos. Cocina espectacular. La pasta, maravillosa. No, la pasta que hace Marcelo es increíble. Doy fe. Tiene muy buenas manos, muy buenas manos. Ah, muy bien. Sí, buena mano se dice, buena mano. ¿Lo digo o no lo digo? No, lo digo, tiene muy buena mano. Sí, en serio. Bueno, chicos, usted dígalo. Mirta, usted no tiene restricciones, diga. Yo capaz que me apresuré, ustedes entendieron en qué va a consistir la prueba. Hoy tenemos el desafío de Ambrosi, donde van a tener que hacer una lasaña. No sé si quedó claro con todos los chistes que hizo Aldo. No, por supuesto. Falta que pongan y él comiendo lasaña. Con la salsa de Ambrosi. Así que después ustedes van a tener que esmerarse en esos rellenos, tengan en cuenta el tiempo, tienen 25 minutos para completar esta prueba. Así que la mayor de la suerte a todos y a cocinar. Antes de arrancar la prueba, Mirta, también usted ya conoce el programa, pero claro, lo tengo querido. Que decir a los participantes, tienen la opción de pedir un comodín, lo saben. La opción es la siguiente, usted levanta la mano y dice, necesito el comodín. Es la ayuda de Nilsson de 2 minutos. Solamente dos de ustedes lo pueden hacer, ¿no es cierto? O sea, una vez que lo utilizan, ya no lo pueden hacer más. Les digo esto también. Todo aquel que no utilice el comodín de aquí al jueves obtendrá 2 puntos extra. ¿Bien? Pero el comodín les puede hacer ganar 10 puntos también. Porque no recuerden que están apurados. O sea, no les da el tiempo. Ahí levantan la mano y dicen, el comodín. ¿Por qué? Porque si no presentan la prueba, no obtendrán ningún punto. Claro. El comodín es muy importante y es estratégico. Solamente dos de ustedes lo pueden hacer de aquí al jueves. Y dicho esto, creo que Nilsson viene con la cuenta regresiva y arranca esta prueba espectacular. Ay, claro, Mirta, ¿no tiene hambre usted? Claro, sí, claro, querido. Cuanto más rápido empiecen, mejor. Claro, ya mejor. Vamos a tener espectaculares lasañas. Cuenta regresiva, 3, 2, 1, a cocinar. A cocinar. Bien, Mirta, usted sabe que... Qué rico vamos a comer. El desafío de Ambrosi tiene una pulpa de tomate espectaculares. Yo recomiendo la de albahaca, me encanta. Ay, es maravillosa. Aparte ya viene con un sabor. Ya viene con un saborcito albahaca que le da un toque espectacular. Ya a partir de una base saborizada, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo... Una gran variedad de productos de Ambrosi, así que... Y la salsa de tomate siempre te salva la vida porque puedes estar haciendo
vas a cocinar una pastita, esta lasaña que sabemos que necesita hidratarse esa masa y darle un poco de sabor. Es una ventaja ya. ¿Algún tip, Nilsson, como para hidratar la lasaña en el momento que va el horno? ¿Hay que poner mucha salsa? ¿No? ¿Algún detalle? Puede ser con salsa de tomate o si no, tratar de hacer una salsa blanca un poco líquida, una bechamel un poquito líquida y poner entre capa y capa, junto con la masa, una capita de salsa o de bechamel. Y con eso después mandar al horno, terminar de cocinar algún elemento que quede y gratinar. Creo que ese es el secreto. Y después el sabor de los rellenos, ¿no? Tenemos que acá utilizar un poco la creatividad asociada al buen manejo del tiempo, porque tenemos 25 minutos donde, si bien la masa ya está elaborada. Una pregunta a los participantes, no sé, ¿tienen los hornos están encendidos? Chicos, por favor, prendan el horno. Los hornos están encendidos. Prendan el horno. Bien, Marcelo, bueno. Decime una cosa, Nilsson. ¿Siempre tiene que haber las dos salsas? ¿Blanca y roja? No necesariamente. Puede ser una lasaña de verdura, simplemente. Y hacerla con una salsa bechamel o hacer una carne desmechada que tenga una cocción larga y con eso rellenarla. Y salsa bechamel, una salsa de hongos, una mirepoix, variar esa salsa, evitando la salsa de tomate, si es que no queremos. Si no, bueno, que si vamos al clásico. Salsa de tomate, está bien. Claro. Hoy parte tiene de la que consigna. Estar, totalmente. Para gratinar, Nilsson, una pregunta que hago. Sí. Para gratinar, o sea, puede ser bechamel, salsa de tomate, algún queso parmesano por arriba, eso sí, o solamente le pones la salsita de tomate, parmesano, ponele lasaña o canelones, que son preparaciones que son ahí relativamente similares, porque por los ingredientes que utilizan son similares. Yo pongo bechamel, salsa de tomate, quesito, y a mí un toque particular que me gusta es ponerle pan rallado al final. Te lo tiraba porque es un tipo que yo hago también, le pongo pan rallado y queda muy crocante. Queda espectacular, y un doradito le da. Y además evita que el queso se te queme, porque el pan rallado te protege de la temperatura del queso, unos cubitos de manteca por arriba ahí. Importante calentar bien la lasaña. ¿En serio? Porque a veces comemos lasaña, ¿no? Una viene fría en el centro. Tiene que venir bien caliente. ¿A usted le gusta comer la lasaña? ¿Le ha pasado eso de...? Por supuesto. Sí, de comer la lasaña fría. Que en el centro esté fría. Sí, y ahí, ¿cuál sería la reacción de Mirta? ¿Viene la lasaña? ¿Yo le traigo la lasaña? No. ¿Así? Yo no. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Demasiado esfuerzo hago, me perjudico. ¡Carajo! ¡Mierda! No. Mirta, la comida fría no me venga, Mirta, vamos a una recorrida. Vamos con Angélica. Yo voy por delante. Bueno, pues por atrás así veo todos los detalles. Chica, que hay un chiste. Quiero ver todo. Ríete, chicos. Cuidado, Mirta, por favor, no se me caiga. A ver, pichona, ¿cómo vas, querida? Bien. Bien, Angélica, estás muy seria. Angélica, ¿usted conoce a Mirta? La vi en la tele. Muy bien. Concentrada, Angélica. Está concentrada. Está como la pulpa de tomate de Ambrosi, concentrada. A propósito esto, para distraerte, pero lo hacemos, querida, No. Contame, ¿de qué vas a hacer tu lasaña? Veo muchas carne, mozzarella, jamón. Voy a ponerle, como no me da tiempo para hacer huevo, ponerle huevo, le voy a poner la hojita verde. No le pongo zanahorias, le pongo. ¿Qué es espinaca lo que agarraste? ¿Una hojita de espinaca? Espinaca, sí. ¿Espinaca, no? Sí. Bien, ¿qué le vas a poner la espinaca que...? Le voy a hacer con dos capitas. Espinaca y carne. Okay. Espinaca y carne. Completa, muy nutritiva, nutritiva. ¿No? ¿Qué salsas? Además, ¿vas a hacer salsa blanca también? Sí, la bechamel. Bechamel, perfecto. ¿Y D'Ambrosi vas a utilizar? Sí. ¿Cuál sería la diferencia, chicos? Salsa blanca y bechamel. ¿Cuál sería la diferencia? A ver si le preguntamos a Nilsson, ¿te parece? Que nos cuente, Nilsson. Pichona, contame. Anita, ¿estás sofritando ahí? Cebollita. Mira, Anita, veo que traes leche. ¿Leche vas a hacer bechamel o salsa blanca? La bechamel. Una bechamel. La bechamel puede ser que sea más liviana. Bechamel. Sí, yo creo que el tema va en cómo uno hace el procedimiento. La bechamel viene de la cocina francesa y es cuando se funde la manteca, se le agrega harina. El roux se deja cocinar la manteca con la harina para que después no se sienta el sabor en la salsa. Y a veces podemos hacer una salsa blanca, capaz que cambiando un ingrediente y en vez de utilizar harina, utilizar fécula de maíz que se cocina
mucho más rápido. Una vez que hierve ya empieza. Y entonces sería una salsa blanca. Entonces conviene ser una salsa blanca. La salsa blanca sería algo más criollo, entonces, ¿no? Es como un bechamel, sería el procedimiento. Exacto, más. El término de culinario es bechamel. Para aclarar, chicos, para aclarar. Muy, después, muy bien, después Mirta. Está muy bien. Conocimiento. Está muy bien, Mirta, que tiene una experiencia de años, ¿no? Digo, muchos años de conocimiento. Por supuesto, y muchos años de comer, querido. 216. Lata de tomates, bueno, veo jamón y queso. Contame. Jamón y queso. Bien, vas a utilizar. Y voy a hacer el relleno de carne, la salsa napo. ¿Esa es la que te gusta vos? No, a mí me gusta la albahaca, pero esta es muy buena también para la lasaña napolitana. A lo italiano. Perfecto. Perfecto. Me encanta, bueno, y jamón y queso, ¿y qué más? Jamón y queso. Y el relleno de carne. Ah, carne. ¿Hay carne? ¿Está la carne? Hay carne. La comparto acá. Se comparte. Muy bien, Mirta, tenga cuidado. Cuidado, que quedan 19 minutos, chicos, sí, ¿eh? Tranquilo. Cuidado, permiso, gracias. Cuidado, Mirta, no se me caiga ahí, por favor. No. Cuidado. A ver, mi amor, mirá que está pesando la manteca. Muy bien. Mirá, mirá. Ah, pesa. Esta va a ser. Está interesante, blanca, Sofía. Me voy corriendo, yo vengo. Se va, bueno, me abandonás, querida. Mirá, Mirta, mirá. ¿Ves la que te digo? La de albahaca. Ah, la de albahaca, la que a vos te gusta. La bueno, albahaca. Mientras Sofía está, venimos con Machadinho, que Machadinho, te cuento. Ah, el standupero, ¿no? Sí, es el standupero más longevo de nuestro país. Ah, es increíble. Para, como para. Yo que soy la conductora más longeva. No es longevo, tenemos primero, así. Tenemos dos longevos. Cuando Mirta comenzó con los almuerzos, fue al otro día de la última cena. ¿Viste? Mirá. No. Por supuesto, querido. Por supuesto. Porque ya soy una leyenda, sí, querido. Mirta, cuidado, Mirta, que no se te queme eso por hacerte el gracioso, querido. Mirá. Ya le podés echar la carnecita. Ahora, bueno, veo que pusiste panceta y a la carne picada, bien, ¿no? Está bien. Rico. Mirá el gustito, ¿no? Rico. Yo como mucho panceta. Me sí. Gusta, y escuchame una cosa, Machadinho. Señor. ¿Alguna vez hiciste lasaña, vos? La, no, confesá, no, ¿eh? No, es como yo te, como vos dijiste. ¿Lasaña o es, la hazaña? Sí, la hazaña va a ser, esto, que lo esto si sale va a ser una hazaña, como decíamos, ¿viste? Bueno, no, perfecto. Ahí está. ¿Y qué la salsa vas a hacer? Ah, mira, la de albahaca, la veo. ¿Elegiste la de albahaca, la de salsa de arroz y de albahaca? Y escúchame, ¿y acá solo carne va a tener tu lasaña? Bueno, todavía nos faltan cosas, todavía ahora le vamos a poner queso también. Que muy misterioso, ahí. No quiere develar. Va a ser una lasaña sorpresa. No, porque los otros me escuchan y me copian. Gracias, mi amor. Volvemos con Sofía, mira. Voy con Sofía. Porque había ido a Nini. Sofía salió corriendo, te faltaba un ingrediente, pichona. ¿Qué pasó? ¿Carne picada? No, me faltaban las cosas. Para presentar. Nilson, sí, Sofía, no, tranquilo, porque mira qué detalle. Sofía está pesando todos los ingredientes. ¿Está bueno? Sí, ¿no? Está bueno, ¿está sí, bueno? Porque te da precisión, la precisión a la hora de preparar la salsa blanca para que te quede en el punto que uno desea. ¿Vas a hacer salsa blanca? Sí. La salsa blanca, Nilson, por tu dato que tiraste, sí, como que es más rápido hacerla. Y hay diferentes formas, digo. No, si para, la bechamel vas siempre a derretir la manteca, a agregar harina y después leche fría. Esa es bechamel. Después la manteca, lo otro es salsa blanca. Ya tiene la manteca pronta. Pichona, relleno de carne y algo más. Y espinaca le voy a poner. Y espinaca. Muy carne bien. Y espinaca es el relleno. ¿Cuántas capitas vas a hacerle la lasaña? ¿Dos, tres? Tres, si me da tiempo. Opa. ¿Y vas a separar los rellenos o va a ser todos juntos? No, voy a ir separándolos. Separando. No, la espinaca le voy a poner acá mismo. Ah, ok. Va a ser un mismo relleno para las tres capas. Espectacular. Perfecto. Bien, querida. Pues sabés que en la casa de Bruno Díaz, la lasaña la hacen de dos capas. La de Batman y la de Robin. ¡Qué bárbaro! Demora un poquito de llegar, querido, Demora un poquito. No llegamos, Mirta. Demora un poquito. No llegamos. No, estás muy... Vino más rápido desde Buenos Aires hasta acá ¿En serio? Sí. Bueno, Nilson, a ver. Sí, Nilson. Bueno, lo veo bien. ¿Qué te pareció, digo, vos? Interesante ahora esperar a que se vaya desarrollando toda la receta y ver con qué nos sorprenden en cada capa de esas que tienen ya ellos prepensadas, ¿no? Y Mirta, yo lo vi bien, ahora veo que todos fueron a lo clásico, ¿eh? Todos fueron a carne, espinaca, jamón y queso. Yo buscaría ponerle algún detalle así de creatividad, ¿eh? ¿Algún ingrediente más? Creativo. ¿Un hongo? Sí, podría algo, ser. Hierba fuerte, algo la que es muy creativa. Para dar personalidad. No, aunque usted, porque usted la veo que está un poco así reacia con ella. La que es muy creativa es Paola Bianco, ¿sabe? Que está en el otro sector. Mirá. Paola Bianco, vamos a ir ¿cómo para hacer preguntas, ¿eh? Mirá, vamos a ir para Shock. Acá estamos. Me encantó. Ay, ¿qué Susanesca? ¿Qué Susanesca? ¿Susana? No sé quién es Susana. Te digo algo, no sé quién es. Yo solo conozco a Mirta. Hay muchas formas de llamar al dolor, pero una forma, si querés, aliviarlo. Solo una. Actron. Actron en cápsulas blandas de rápida acción. Ahí está, te ofrece doble acción antiinflamatoria y analgésica para aliviar los dolores que más sentís. Actron, alivio que calma.
¿Te gustó así, querida? Muy bien, querida, muy bien. Bueno, solo ASEM te cuida a vos y a toda tu familia. Hasta 7 personas por solo 499 pesos por mes, sin sorpresas. 0800 40 40 ASEM, te cuidamos. 0800 40 40. Ahí te lo dije bien. Ay, qué emoción estar acá, la verdad. Es un honor estar acá. Voy a hacer yo la presentación. Ah, ¿es bueno, qué chicos, belleza. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Qué lindas copas veo. Qué lindo, nuevamente con mis almuerzos, por supuesto, aquí desde el Uruguay. Besito grande para todos, ¿eh? Besito a mi nieta Juanita, me estará mirando, ¿no? Besito grande, Juanita. ¿Es verdad Nachito que Viale, no te mando besito. No me interrumpa, querida, estoy hablando. Pero, ¿es verdad que vas a comer? No, querida, yo no tomo eso, por favor, ¿cómo se le ocurre? Matecito, pero mancha los dientes, querida, yo no puedo. No puede tomar. ¿Querrá la audiencia? ¿Querrá que me tome mate? Mate, Mirta, yo pensé que tomaba mate. ¿Querrá? Yo le acepto mate, querida, no quiero ser desubicada, pero mancha los dientes, querida. Y es desubicado que yo ponga la... Perdón, pero en realidad es mi programa. Hoy es el Día Internacional de las Hortalizas, por eso están acá. En vez del portarretrato. Hoy yo les voy a hacer unas preguntas muy interesantes. A ver. Porque quiero saber cuánto saben ustedes del show de la tarde. Ah, pensé que de hortalizas. Incisivas, filosas, cuchillo, cuchillo, cuchillo. Ah, mirá. Quiero saber cuánto saben de este programa tan querido que tanto... tanto amamos todos. Así que, no sé si puedo empezar, señor director. Sí, puedo empezar. Entonces vamos con la primera pregunta y ustedes, por favor, miren que van a tener opciones para, ver la respuesta correcta. Me encanta cuando tenemos opciones. Opción, querida. No se adelante, por favor, chicos. Vamos despacito, con cautela, con cautela. Primera pregunta. ¿Cómo se llama la primera estrella de la cocina del show de la tarde? Vamos a ver las opciones, Gianfranco, Adriana, Stephanie o Mariana. Espérate. Y levantó la mano primero Paola, me parece, ¿no? Paola Bianco, de la respuesta. Stephanie. No, querida. No. Ya empezamos mal, querida. Ya empezamos mal. Esto fue hace poco, fue en el 2021, querida. 2 años y medio. A ver, Aldito, si tiene la respuesta. Creo, llama Adriana. Muy bien, querido. Es Adriana Ferreira. Muy bien, querido. Es de San José. Muy bien, querido, de San José. Ahí la tenés, querido. Mirá, ahí está. Divina, Adriana. Mirá, te mandamos un Adriana, un beso grande para Adriana, la primera estrella de la cocina. La primera estrella de la cocina del show. TikToker. Exactamente. Me acuerdo perfectamente. Ahora te acordás, querida. Canta precioso. Ahora te acordás, pero no te acordabas recién. No, me acordaba. Lo que pasa es que Stephanie fue re importante, Gianfranco también. Claro, a ver. Todos, no, querida, no. Estabas bien recién, pero ya empezaste mal, querida. Después, voy a pasar con la siguiente pregunta, si les parece. Siguiente pregunta. A fines de abril del 2021, vinieron a competir. Chicos, hace muy poco. Paola, no te estoy preguntando por tu programa con Maxi de la Cruz, querida, Te estoy preguntando por cosas actuales, Mi casa es tu casa. Escúchame, querida. A fines de abril de 2021 vinieron a competir los programas La Mañana en Casa y La Peluquería de Don Mateo. Sí. ¿Quién ganó la estrella de la cocina? ¿Quién ganó? La Mañana en Casa. Claro, no levantaste la mano, querida. Y está bien, pero... ¡Lo que diga! Y además, le erraste. Además, le erraste, Aldo. No, y sí, si no ganó La Mañana en Casa... No me digas que ganó. No puedo creer que ganó la peluquería Don Mateo. En serio, la acerté. Ay, programa sí, maravilloso. Le mando un besito grande a Marito Nadia. Es la peluquería de Don Mateo. Le mando un besito grande. Me acuerdo. ¿Te das cuenta? Sí, te acordás, querida. Ahora te acordás. Ahora me acuerdo. Qué delitas de la memoria, Paola. Pensar que no te acordás de cosas hace 2 años y medio. No sé cómo será, querida, más para atrás. No, pero ¿por qué? No sé que tenés una larga carrera, pero... Estás muy distraída, querida. Voy a la tercera, chicos. En agosto del 2021, atentis con esta, vinieron a cocinar los semifinalistas de MasterChef Amateur. Vinieron Nilsson, Lourdes, Leticia y Nicolás. Ahí estamos viendo en pantalla cuál ganó la estrella de la cocina. Tienen que levantar la mano, por favor, antes de hablar. La tienen que saber, chicos. La tienen que saber. Arriesguen, vamos. Voy a decir algo. Voy a decir que fue Nilsson. Y si me vas a decir que no, quiero decir que estuvo mal puesto el puntaje.
es que es fácil zafar con esa respuesta que diste, querida, ¿eh? Fácil zafar. A ver, Aldo, ¿qué opinás? No sé, no me acuerdo, pero voy a tirar Leticia. Vamos a ver la foto. Vamos a ver la foto, a ver quién ganó. Ganó Nilson, muy bien. Que está acá, ¿eh? Muy bien, Pablo Bianco, ¿eh? Muy bien, Pablo. ¡Qué memoria! ¡Qué memoria! Perfecto, me acuerdo. ¡Qué memoria! Pero si no, iba a decir que estaba mal. Levantaste, querida. Bueno, me dio la vida. No, por el ser. Ahora, chicos, es una pregunta lúdica, ¿eh? O sea, van a tener que ver la foto y decir quién era. Hubo un momento, ¿cómo se llamaba este personaje? Porque así se dice, personaje. No veo. Apareció una sola vez en el show. Fue debut y despedida. Cristian Costra, Carlos Mantra o Gustavo Bermuda. ¡Ah, Gustavo Bermuda! ¡Gustavo Bermuda! ¡Claro! Queremos que vuelva. Queremos que vuelva Gustavo Bermuda. No, no, fue debut y despedida de Gustavo. No, no, necesitamos que vuelva Gustavo Bermuda. Ahora, que vuelva. Cristian Costra está no, bueno. Cristian Costra. Cristian Costra está bueno. Puede venir Cristian Costra. Me gustaría que vuelva Gustavo Bermuda. Pueden hacer nano. Te mandamos a los del público. Sí, yo hablo con Me encanta. Claro. Vamos con la última, chicos. Y este fue un momento delicado, pero muy divertido también. ¿A quién se le prendió fuego? Ah, de acuerdo. Un trapo en plena competencia. Esperen, vamos a ver la foto. Lo sabe. Ah, no hay foto. Ah, bueno. Escúchenme, chicos. A ver, ¿quién fue? Mariale. No, no tienes que decir nada, porque ya lo sabemos. Okay, ya lo sabemos. Porque fue Mariale Charlie Álvarez le ayudaba con el trapo. ¿Vos qué decís, Aldo? Sí, ¿vos sí. ¿Vos qué decís? ¿Fue así? Me parece que no, chicos. No. Vamos a ver lo que tenemos. Creo que fue al revés, pero bueno. Dave, señora directora. Fue al revés, fue al revés. Ah, fue al revés. Ay, perdí. Fue al revés. Fue el que prendió. Bombero. La rapidez de Mariale. ¿Quién alertó de esta situación? ¿Quién avisó que se estaba prendiendo fuego? Sí, ¿quién fue? Fue Diana Atkinson, chicos. Diana estaba increíble. Fue Diana Atkinson, que siempre está muy, no sabe nada. No, ¿cómo no? Vamos a aplaudir igual por... Por lástima, me dan lástima, me dan mucha lástima. Pero ¿Diana? No ¿quién? ¿Diana? Ah, pensé que Diana le daba no, lástima. Diana estaba muy atenta, como siempre. Diana tiene los ojos en todos lados, muy atenta cuando viene al programa, ¿eh? Más que ustedes, chicos. Más sí, ustedes. Es verdad. Está lo que pasa es que son muchos programas con los ojos y pasó atentos. Mucha gente por acá. Mire, chicos, realmente... quiero agradecer a la producción que me hizo esta carpeta, ¿eh? En un la gasto, en un gasto impresionante, con estas tres fotos en blanco y negro pixeladas, ¿eh? Del año 90. Pero realmente me han tratado espantoso. Todavía no comí la lasaña, chicos. Tengo mucho hambre. Porque no está pronta todavía la lasaña. Mirta. Miren la mesa que armaron, chicos. La verdad, la mesa es linda copa, está recopada. Hace rato las copas están vacías. No hay platos, no hay cubiertos. Me quisieron dar un mate. Un mate todo lavado. Está, mire el color de esa yerba, está radioactiva. No, no. Qué loca. A ver, es una yerba muy buena. Grande, demasiado fuerte. Carajo, mierda. No, 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 Mirta. Te perjudicás, no sé si voy a volver. Vamos a la cocina que está terminando ya el segundo desafío, a ver. Mirta, ¿le está dando algo a Mirta? No, mentira, Mirta está lo más bien. Bueno, quedan 6 minutos con 40. La prueba se viene desarrollando espectacularmente. Todos los participantes están haciendo su lasaña, algunos más adelantados que otros. Creo que se enfocaron un poco a la lasaña clásica. En todos los rellenos hay carne. Se ve alguno que le puso alguna verdurita que otra. Pero van muy bien, vienen armándola. Hay salsa bechamel, hay varias preparaciones que llevan su complejidad, aunque parezca que no. Estuvimos en la mesa, una mesa un poco complicada, pero la tenemos sí, la vi que en una que rico de comer volaban así, ¿no? Los platos, las copas, todo. Estoy esperando, ¿no? Comer rico, chicos, para paliar este mal momento. Mirta tiene hambre. Es que, pero Mirta, hoy usted se va a ir de acá con la mejor impresión del Uruguay, porque tenemos unos cocineros que la verdad que están dejando todo en la cancha, o en la cocina, mejor dicho. Espero que sí, voy a ir con Angélica. Huele muy bien. A ver, vengo con Angélica por acá. ¿Cómo venimos, Angélica? Bien. Espectacular, contanos un poco tu lasaña, si te dan los tiempos. Y acordate que tenés cinco minutos y algo. Ahora vos, si querés, conversame. Y si no, yo les voy contando a la gente. No te voy a hablar ahora. Acá fuimos... fuimos a una lasaña clásica, vemos un relleno de carne, le puso algo de espinaca, tenemos una salsa blanca también, una bechamel por ahí,
Y bueno, este va a ser un capa sucesiva, veo un poco de fiambre y queso. Así que vamos con una receta bastante tradicional y va a llegar el momento de probar ahora con Mirta, que tengo una experta espero que en, sí, querido, espero que en lasaña, años de lasaña probada. Años, querido, años. Y Sofi, ¿cómo va? ¿Ya está en el horno? Bueno, ya estás con un poquito más de tiempo. Mientras ordenás la mesada, contanos un poquito tu relleno. De carne y espinaca. Bien. Puse queso por arriba para que se funda. ¿Algún ingrediente especial que vos digas, con esto yo voy a conquistar no, el curado? No, le voy a poner vino, pero... Bien. Acordate que tenemos a Mirta, que tiene un paladar experto. Ha probado muchas lasañas, así que vamos a tener toda la experiencia que nos va a transmitir a todos. Estamos todos aprendiendo. Sí, por supuesto. No lo dudo. Usted, con ese glamour, me imagino que en grandes restaurantes ha de haber estado comiendo muchas cosas. Vamos con Anita. Anita viene muy bien. Veo que está aprovechando el tiempo por hacer alguna otra preparación, Anita. Ah, una salsita. Una salsita. Para echar arriba. Excelente. Usaste la salsa de tomates napolitana de Ambrosi y vas a hacer una salsita para terminar el gratinado. Ya la llevaste al horno también. Ya la tengo en el horno, sí. ¿Ingrediente, algún ingrediente especial que haya utilizado que hay por ahí? Champiñones. Muy bien, incorporaste los champiñones. Vi cúrcuma también, cúrcuma. Puede ser. Sí, sí, sí. Para darle un toquecito de color. Aporta algo de sabor también. Me gusta, me gusta la cúrcuma. Va muy bien. Lo usamos mucho en casa. Qué bien. Y ahora con Machadinho acá, que ya... ¿Cocinó Machadinho? Machadinho la tiene clarísima por acá. Antes que me olvide, tengo que saber, hoy es el cumpleaños de mi hija. Ah, bueno. Le quiero mandar un beso grande. Bueno, la cámara es tuya, Machadinho. Para mi hija, que hoy cumpleaños, un beso grande. Un saludo para la Graciela, la flaca y también mi mujer. Yo me parecía raro, digo, no le manda saludos a la patrona, Machadinho, no sé, esta noche hay que volver. Es que es todo lo mismo. Y le va a tener que cocinar, me imagino. Sí, le va a hacer alguna cosita. Sí. Me parece muy bien. Y también para mi mujer. ¿Qué pasó? ¿Cómo el también para mi mujer? Está, es que es todo lo mismo, la flaca, Graciela. Y es la misma persona. Mira que no sé, no sé. No, eso, no sabía que se iba a ¿Y eso de los nombres por algo? Porque sí, cuando está bien le dice un nombre o cuando usted está mal le dice flaca o cómo. No, ¿cómo la mujer Navarrete? El hombre es flaca, ¿viste? Ah, bien, bien. Flaca, flaca. Bueno, menos mal. Porque, pues yo dije que se el te arma, no se Machadinho. Dice, o sea, y ella me dice flaco también a mí, así que ya está. Excelente. ¿Cuántos años juntos? Escucho, yo quiero hacer una pregunta. Sí, a vos. Quiero hacer una pregunta. Yo quiero hacer una pregunta. Para, ¿escucharon? Una pregunta. Aldo, no escucha nadie. Ya. Sí, perdón. La escuchamos, querida. No, porque estábamos hablando con Machadinho. 46 años de casados. ¡Qué maravilla! Yo te digo, me casé y era el hombre de la casa, hoy soy María la del barrio. Muy bien, me encantó. Pero una verdad, usted divorciado, sos dominado, ya está, es la ley de la vida. Estamos bien. ¿Cómo habla? ¿Cómo habla? Habla, por favor. Yo quiero que hable, sí, hablando de hablar, por favor, contanos de Humorísima. Una invitación, señor, señora, si tú quieres pasar un momento maravilloso en el teatro con el éxito de humor de este año, no puede dejar de venir a ver Humorísimas al teatro El Galpón en su 19 aniversario. Ya se agotaron dos funciones. Fabuloso. Ya se agotaron dos funciones del Galpón y hay una fecha que todavía está disponible para comprar, que es el martes 14 de noviembre a las 21:30 con el señor Petru Valente, señor Fito Gali, Nacho, el señor Nacho Cardoso, el señor Pablo Atkinson, todo el elenco de Humorísimas, que son 7 artistas y 4 maravillosos bailarines, 15 artistas en escena, despliegue, un gran aniversario y ya hay media sala vendida, chicos, increíble. Por favor, no se duerman, próximo martes 14 de noviembre, las entradas están a la venta en Ticantel, en redes de cobranza o en la boletería del teatro. Yo le iba a preguntar eso, me encantó, estaba diciendo, me encantó, ¿cómo consigo me encantó, la entrada? Me encantó. Así que apurarse porque va quedando, no debe quedar ni siquiera media. Escúchame, va quedando un minuto, yo sé lo que voy a hacer, voy a sacar entradas para Humorísima. Por favor. Voy, ¿ok? Voy para el chico, lo digo a mi teléfono. Ronaldo, dame 4 entradas para mí. Bueno, atención participantes, va quedando solamente un minuto. Vayan aprontando todo, pensando cómo la van a servir. Creo que ya lo tienen medio resuelto eso, acomodando un poquito la mesada, que nosotros en cualquier momento vamos a empezar con esta cuenta regresiva para probar estas. Nos estamos
acá con Mirta, esperando el momento de probar estas lasañas. Querido, que los tienen... aromas que vienen, ¿no? Como van despertando el apetito, los jugos gástricos están trabajando. Totalmente, ¿eh? Además el efecto de dorar la carne que empieza a desprender ese aroma, ¿sí? Que el gratinado como... de queso ya se siente. También el calorcito del horno y el calor humano que hay en este estudio. Por supuesto. Que estamos cocinando con un amor y una pasión impresionante. El amor es lo más importante, querido, en todo lo que uno haga. Es un ingrediente especial para la cocina también el amor, ¿verdad? Cuidado, querido. Va quedando 15 segundos, así que en cualquier momento comenzamos la cuenta regresiva. Vayan preparando todo. 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Manos arriba. Un paso atrás y llegamos al final de esta prueba, que la verdad que es muy emocionante verlos cocinar y sentir que también uno en algún momento estuvo por ahí pasando nervio. Así que felicitaciones a todos, lo hicieron de maravilla. Nos escuchan, y nos vamos un poquito hacia adelante. Lo que decimos, porque fueron cambiando sobre la marcha, fueron agregando ingredientes. Fueron agregando, sí. Y eso que los nervios muchas veces te juegan una mala pasada, porque vos en ese afán de querer hacer todo y correr un poco contra el tiempo, a veces es difícil. Esto es televisión en vivo, chicos, televisión en vivo. El tiempo es tirano, es muy tirano. Muy bien, arrancamos a probar, Mirta. Cuando se quiera, querido. Bueno, comenzamos con Angélica, entonces. A ver, Angélica... Muy bien, esa presentación. Estaba muy concentrada cocinando, Angélica. Sí, sí, viene todo muy calentito muy acá. Concentrada. Muy bien, querido, muy bien. Nos tiene preparada una lasaña con carne, algo de verduras. Qué rico. Y salsa bechamel. Permiso. Adelante, que viene caliente. Para una presentación para diferente. Y para la lasaña es fundamental la bechamel. Muchas fundamental. Gracias. Fundamental. Puedes poner lo que sea, pero bechamel siempre tiene que tener. Sí. ¡Ay, coincidimos en algo! Coincidimos, querida. Bueno, anótalo en el diario íntimo. Vamos a anotar, invítame a comer una lasaña a tu casa. No? Así tu casa claro, es mi casa. Muy bien. Casa. Bueno, comenzamos, por favor. Sí, claro, querido, pero meta, no se sienta cohibido, querido. Angélica, contanos qué hiciste. Hice un salteado de carne con cebolla y morrón. Le puse un poquito de espinaca. Lo condimenté con queso, pimentón, de moscada. Después le hice una capa de carne, una capa de jamón, otra capa de carne y mozzarella. Mozzarella. No varía, o sea, las capas de relleno son las mismas, lo que varía fue un poco con el jamón y queso. Muy bien. Capa que coma. Capa. Muy bien. Está muy rico. Yo quería agarrar la espinaca, no llegué. Ahí está. A ver, Mirta. Denme tiempo, querido. Estén atenta, porque si están conversando no sirve. No. Por supuesto, chicos. ¿Cómo habla la producción al costado? ¿Cómo habla? Bien. Está muy bien la lasaña. Muchas gracias. Los tiempos a veces... hacen que tratemos de pensar preparaciones sencillas. Elaboraste una salsa blanca, tenemos presente lo que no veo, un poco de salsa de tomate, me tal faltó, vez. No me dio el tiempo de poner. Ah, la tenía pronta, pero no le dio el tiempo, por eso. La salsa de tomate, ¿no? Por eso que el tiempo a veces, y en el afán de presentar el plato, eso hace que cosas nos queden para atrás. Pero está muy bien, está lograda, así que en cualquier momento te volvemos a llamar para darte la evolución. Muchísimas gracias por el esfuerzo y gracias, muy rico. Gracias. Angélica preciosa. Muy bien. Angélica, vamos arriba, Angélica. Vamos, querido, que tengo hambre. Bueno, vamos con Anita. Anita. Ana Laura es Anita. Recuerden, lo que no es puede llegar a ser. A ver, pichona. Sí. Ahí está. Mira, con bien, dibujito muy linda y la presentación. Todo. A ver. ¿Cómo que muchas gracias, Anita. Contanos a ver tu lasaña de. A ver, bueno, la hice de carne también con espinacas. Le puse champiñones, jamón y queso. ¿Me escuchaste, querida, cuando dije pueden agregar honguitos, pueden agregar algo? ¿Me escuchaste? Hay cúrcuma, romero, orégano, pimienta. ¿Lo de arriba qué es? Lo de arriba lo hice con tomates peritas. Ajo, una salsita que siempre hago. Una salsita. Pero la hiciste casera con tomate. Sí. Pero hay salsa también abajo. A ver, más salsa. Vamos a cortar. Y tiene la salsa napolitana mezclada a la carne. En el relleno, creo que vino. La carne, ¿ok? Chicos, porque era la consigna, por favor. ¿Las verduras hiciste capa de verdura o todo lo que también está mezclado con la carne? Las capas normalmente yo las hago de tela. No, Anto. La de Batman, la de Robin. La de Batman y la de Robin. Sí. Nilsson, está bien, igual que se ven las capas. Miren, chicos. Se ven las capas, ¿eh? Se ven. Se quemó, querido, ¿no? Por ¿cómo apurado. ¿Cómo que se quemó, Nilsson? Aldo. ¿Qué pasó? No, Aldo no se quemó. Está muy...
Está muy bien. No, yo le preguntaba las capas porque a veces podemos hacer una base de relleno de carne y decir, bueno, por otro lado hacer un salteadito de verdura, utilizar la espinaca que está de temporada y hacer como ese contraste. No, está perfecto. Por igual eso se puede jugarte. Hacer así mezclado. Sí. Querida, se puede hacer mezclado, rica, incluso si, yo lo hago si me también. Me permitís, voy a comer un pedacito más. Yes. Está muy rica. Está muy rica. ¿Le gustó, Mirta? Sí. Claro que sí. Me faltó probar la salsita. Pero yo pensé que Mirta estaba... para Aldo, que hoy no come, Aldo. Un besito grande, querido. Gracias, Mirta. Comer hoy. La salsita de tomate también la realza un poco el sabor. Está muy bien hecha la bechamel, todo el proceso de derretir la manteca, agregar la harina, cocinarla y después agregar la leche, que puede ser... Hay como dos versiones, agregar la leche fría y ahí ir revolviendo para que no se formen grumos. Y lo hiciste muy bien ese proceso y se nota en la textura. Quedó sin grumos, que es lo más importante. O sea, que es la auténtica bechamel, ¿no? Es la auténtica bechamel. Sí, creo que prácticamente todos los participantes optaron por una bechamel. Porque hay diferencia entre bechamel y salsa blanca. Y salsa blanca. Ya lo aclaramos, querida. Sí. Estaba distraída. No, pero el público se renueva. Es una Claro, por supuesto. Aprendí muy bien. Muchísimas gracias, Anita. Muy bien, Anita. Gracias, Anita. ¡Silencio, por favor! Excelente. ¿Quién está? ¿Pero quién es? Y ahora pide silencio, vamos con Machadinho. ¡Ay, que ahora me va a mandar un saludo para toda la familia otra vez! Es la misma persona, ¿viste? Es la familia. Por acá. Al centro, venga aquí. Muy bien. Y la música que te pones, con la música de Sánchez. Ya lo había saludado antes, querido, ¿eh? Ya nos habíamos saludado. Estaba muy concentrado. Estaba muy concentrado. Dígame. ¿Qué hiciste, Machadinho? Bueno, primero yo el nombre de esta de este trabajo, andá hasta la esquina a ver si llueve, porque realmente me da vergüenza. No, no, por favor, no, está lograda, no, vemos que hay capa. Presentó el plato, que eso es lo más importante, querido. Es carne picada, tiene panceta, tiene jamón, y tiene un poco de... descremada también. ¿Qué descremada? Leche descremada. Leche crema, o sea... Crema de leche. Crema de leche. Crema de leche. Bueno, ¿qué es lo mismo? Confundido con la terminología. Estamos en esta payada. Crema de leche, perfecto. Machadinho, payador. La que estaba Garfi en lasaña de carne. ¿Te quemó, querido, o no? No, no, estaba... Quería... Ay, ¿qué pasó? Está muy bien, Machadinho. Vemos que no hiciste salsa blanca en este caso, o bechamel, pero está muy bien optar por algo que le dé cierta untuosidad y haga que sea un poco más fácil de comer. Vi que hiciste un sofrito, que le agregaste también jamón cocido, puede ser, a este relleno. Muy bien. ¿Y fuiste haciendo las capas? Está lograda la lasaña. Quiero decir que esta es la primera que está caliente de verdad, chicos, ¿eh? Bien caliente. Porque como la mantuvo ser, en el horno hasta y, el final. No, claro, y fue, la tuvo mucho tiempo en el horno. Claro, y fue creo que el primero que en sí la armó y la mandó al horno. Y bueno, y todo depende siempre de la elección, de los ingredientes que hacemos y el trabajo que ponemos en sí. Así que respeto la consigna, no era obligación totalmente. La salsa blanca, está la salsa. Y está la salsa de tomate. Así que está muy bien, Machadinho. No se tire abajo, querido, estaba muy rico. Claro, hay que con confianza. Gracias. Llévate el plato. Llévese nada, después voy por un pedacito más. Ay, pero ¿cómo está muy rico? Guárdeme un pedacito, querido. Y para terminar, yo pensé que Mirta estaba abierta. Que creo que viene con una lasaña también muy elaborada. Sofía. Y pero otra Mirta, presentación. Mirta, usted no está a dieta, la veo comer mucho. Ojo. No, querido. No. Yo hago la dieta de lo que quiero. ¿No ve cómo estoy, querido? Hay que comer lo que uno tiene ganas. Bien, mire cómo llegué a mi edad. Mara. Un beso a la abuela. ¿A la abuela Norma? ¿Un beso? No, ¿qué tiene que ver la abuela Norma? Tiene que ver la abuela Norma con podría ser la abuela de todos ustedes. Contanos a ver qué. Una salsa boloñesa. Bien. Le puse la salsa mismo en el relleno de carne picada. Perfecto. Y le puse espinaca y ahí formé las capas. Y arriba tiene salsa blanca y queso fundido. Bien. Que en el caso tuyo le hiciste la salsa blanca la hiciste con fécula de maíz. Sí. Que fue una de las variaciones. Esta es salsa blanca y las otras tenían a ser bechamel. A ver, vamos a probar capas, por aquí, querida, a probar la salsa también. ¿Pesa la salsa blanca? Sí, la sequita. Perfecto. ¿Pesa? ¿Cuánto pesa? No sé, 10 gramos. Pesa, ah, no, es pesa, perdón, 20. Perdón, entendí pesa. 20 quizás. ¿Qué pesaba? ¡20! ¿A 20 qué? ¡20! ¿Qué hacen? No es algo, chico. Está Santi, no puedo creer. ¡Qué rico! Está muy bien. Bien caliente. También está caliente, Que también eso es en función del tiempo con el que llegaron al final de la prueba. Están las capas, que es típico de la lasaña.
Está la salsa blanca, que tal vez un poquito espesa. Siempre la idea es que la salsa nos ayude a complementar la untuosidad. La lasaña típica, una de las lasañas típicas es la lasaña la boloñesa, así que la salsa está bien elaborado el relleno, la salsa boloñesa. Tiene el plus de la espinaca, ¿eh? Y tiene, sí, el tema de agregarle verdurita, que en muchos de los casos le agregaron. Está muy bien, la verdad que eso. No se vayan a reír, chicos, pero sí, la salsa blanca yo debería chorrear un poquito más. No, me gusta que chorree, que vuelva un poquito. Que quede con un poco una. Está bien lograda. Más. Bueno, sí. Sí. Que logre claro, la velocidad, como dijo Nilsson. Solo el tema de los tiempos y muchas veces podemos utilizar. Acá no nos daba el tiempo, pero podemos hacer una salsita blanca un poquito más espesa para agregar en el relleno y una más fluida para poner para gratinar. Pero está excelente. Felicitaciones, Sofía. Sí, el plus de la espinaca. Muy bien. El plus de la espinaca también, ¿eh? El plus de la espinaca. Bueno, muy bien. O sea, como, ahora, línea general, Nilsson, ¿bien? No, viene muy bien. La prueba, difícil, te diría, porque estaban muy bien de sabor todos los rellenos, te puedo decir. Porque todos tenían el toque sabroso, el agregado de, en su caso, de panceta. Por otro lado, alguna especia. Romero, por otro lado. El toque de la salsa de Ambrosi que le realzaba el sabor de la carne. Estaban muy bien. Vamos a tener que hablar con Mirta y poder definir esto que está. Ahora vamos a ver, querido, después de la pausa. Pero mire cómo está aprendiendo Paola. A ver si aprende a hacer una buena conductora. Como te ven, te tratan. Si te ven bien, no. Si te ven mal, no sé. Después yo te la digo bien. El arranque está bien, ¿ves? Te contratan. En edad estamos parecidas, pero hay diferencia. Eso fue duro. Gracias. 25. Gracias 25, ¿no? Pastas Espiga de Oro, 42 años brindando las mejores pastas. Vení a probar las especialidades que tienen: ravioles sorrentinos, panzotti, gnocchi, tallarines, tortellines. Todo lo que quieras. Todas elaboradas con los mejores ingredientes naturales. En Espiga de Oro cuidan la calidad de los productos para que vos disfrutes de la auténtica tradición italiana. Espiga de Oro, el valor de la calidad en El Pinar, en Lagomar. Podés llamar y hacer tu pedido al 2682-2828. Muy bien, Paola Bianco. Antes de decir esto que tengo que decir, muy bien, te queda muy bien. Tengo que mandar un beso grande para Estados Unidos. ¿Sabes para quién? Para Daya, que ayer cumplió años y nos olvidamos de mandarle. No le mandamos un beso grande a Daya, para toda la familia Rachopi. Beso grande. Y ahora tengo que hablarles de la doctora Ileana Sousa. Escúchame una cosa, mira, experiencia de muchos años en patología y estética médica, ¿eh? Criocirugía, cirugía dermatológica y terapias láser. Hilos, ácido hialurónico, biorevitalización, armonización facial, HIFU, depilación definitiva láser. ¿Te gustaría algún cambio en tu rostro o cuerpo? ¿Quitarte un tatuaje o mejorar una cicatriz? Bueno, entonces agendate al 099-990026. Doctora Ileana Sousa te ayuda a mostrar tu mejor versión. Francisco Solano López, 1772, Montevideo, a pasitos de mi casa. ¿Ah, y sí? Tengo algo más, así rapicio para siete. Porque las lasañas van bien con un queso rallado. Y el mejor queso parmesano rallado es artesano. Y por supuesto, industria uruguaya, garantía y calidad. Así te lo digo, hamburguesas y vegetarianos Oro Verde, lentejas, garbanzos, de remolacha y quinoa Oro Verde, alimentos para todos. Cotton Max de la calidad, Cotton Max economiza el jabón que lava tus prendas, las suaviza y aromatiza. De Cotton Max y nada más. Homeopática Hahnemann para su crema de oro marroquí, antiarrugas por excelencia, brinda suavidad, hidratación y brillo natural. Aporta antioxidantes y suaviza la piel. ¿Qué te parece? Elegí lo nuestro. Tenés que elegir por siempre Industria Uruguaya. IndustriaUruguaya.tv. Encontrás todo Uruguay nomás. Mirá cómo queda en pausa. Yo le mando un beso a Susan, que está mirando. Un beso enorme. Te queremos. Sí. Vamos a la pausa y ya venimos. ¿Qué estás pensando? Seguro tenés un Fresh Market cerca. Fresh Market. Elegí cómo vivir. Presenta queso artesano. Acostúmbrate a lo bueno. Pasa de modo avión a modo Daya. Continuamos aquí en el show de la tarde. Estamos llegando a este final con Nilsson, que nos encantó tenerlo acá. Sí. Está Nilsson. ¿Qué? Mirta, querida, ¿eh? Y Mirta también. ¿Por qué la dejamos? Mirta. Recuerde, querida, Mirta, que como te ven, te tratan, cuidado, Mirta, querida. Si te ven mal, te maltratan. No necesito de vos, Paola Bianco, no necesito de vos, querida.
Bueno, Aldo, tranquilo, tranquilo. Bueno, está bien, perdón, ¿eh? Les tengo que hablar de mejor queso rallado uruguayo, que es artesano. El mejor queso parmesano rallado se llama artesano. Rico, sabroso, bien sazonado, sin procesar. No contiene fécula ni almidón porque es queso, queso. Como más te guste, fino, en hebras o del tamaño que quieras. Queso rallado artesano está libre de gluten y es apto para celíacos, ¿eh? Buscá queso rallado artesano en Jan, tienda inglesa, macromercado, Disco Devoto y los mejores comercios de plaza. El mejor queso rallado es uruguayo y se llama Artesano, Paola. Siempre es un buen momento para hacer una buena limpieza general en nuestra casa y los limpiadores líquidos Apolio son tu mejor aliado en desinfección. Abra ventanas, corran los muebles, que limpia todo ese Apolio con la nueva fórmula antibacterial. Elimina el 99% de virus y de bacterias también. Con su amplia variedad de maxi fragancias de larga duración, mantenés tu hogar limpio y perfumado por mucho más tiempo. Apolio, limpieza eficiente, decisión inteligente. Muy bien, muy inteligente dar el puntaje ahora porque sí, estamos todos expectantes. Sí, por supuesto, Nilsson y Mirta. Muy bien, voy a comenzar a dar el puntaje. Primero que nada, felicitarlos a todos. Gracias, lo lograron muy bien. Tengo que dar un puntaje, va a haber alguno mejor y otro que tal vez no tanto. Voy a comenzar por Mirta. Angélica. Angélica. ¿Cómo Mirta, querido? Está confundido. Con querido. Mirta. Estoy al lado. Querido. Yo sé que lo pongo nervioso. Ella me pone nervioso. Yo sé, claro, que mi presencia intimida. Sí. Dijo con Mirta, Angélica. Con Mirta para Angélica. Bueno, que la quería arreglar. Bueno, vamos con Angélica. Estuvo muy bien, muy sabroso el relleno. Estaba muy bien el sofrito de carne con las verduras. En sí hay un detalle que no lo podemos dejar pasar, es que faltó la consigna, que era utilizar la salsa de tomate D'Ambrosi. No te puedo creer. Por eso, ahora voy a dar tu puntaje, Mirta. Angélica. Angélica. Yes. Y tu puntaje es 7 puntos. 7 puntos. Bueno, está muy bien, igual. Muy querida. Muy bien. Está bien, está bien, está perfecto. Sigo por Mirta. No. Anita, no. Anita, no, fue un chiste. La otra vez fue en verdad, me equivoqué, pero esta vez fue un chiste. Bueno, Anita, estuvo muy bien la lasaña, estuvo buenísimo que incorporara hierbas frescas, como había romero por ahí, había un poquito de cúrcuma, el tema de los champiñones, agregar cosas a la comida que suman a veces tanto en textura como en sabor. Está buenísimo. La salsa blanca creo que fue de las mejores logradas de la que hubo en el... La bechamel en realidad fue la que estuvo mejor lograda de todo porque hizo el procedimiento muy bien, no se le formaron grumos. Voy a dar tu puntaje, Anita. Y tu puntaje es de 9 puntos. Felicitaciones. Muy bien. Excelente. Bien. Casi una fogata. Seguimos con Machadinho. Y bueno, Machadinho, estuvo muy bien la lasaña, lo lograste, te sobró tiempo, podía haber hecho alguna cosita más para enriquecer ese plato, pero de todas maneras estuvo muy bien, tal vez faltó la salsa bechamel, pero acompasaba el sabor de tu relleno. Tu puntaje es 8 puntos. ¡Bien! Y vamos a cerrar con Sofi. Sofi, estuvo muy rica tu salsa blanca, en realidad, tal vez un poquito espesa de más, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que una vez que se empieza a enfriar, empieza a endurecer más. Por eso tenemos que ver el tema de la consistencia y algún grumito también tenía. El relleno estaba rico, le incorporaste espinaca. Creo que fuiste de las primeras que lo tenía ya pensado y lo incorporaste de una. Voy a dar tu puntaje, que es... un 8. Bueno, bien, muy bien. Vamos a la tabla porque, a ver... Por favor, para bien, la tabla, por favor. Angélica, 21 puntos. 23 puntos para Anita. Machadinho, 19. Y 20 puntos para Sofía. Oh, qué bien, qué muy bien. Rápido, la pregunta es... hoy, excelente. Plato, día. No, chicos, debo decirles que hoy no hubo plato. Decir que estamos felices porque nos visitó y estuvo aquí haciendo de juez. Nuestro querido Nilsson. Fenómeno total. Placer, muchas gracias por la invitación. Y también un aplauso para Mirta Legrand de tener Mirta. Engrandeciendo este espacio. ¿Cómo te seguimos, Pablo? Arroba Atkinson Pablo. Póngalo en el Instagram, señora directora. Muy bien. Ahí está. Pablo, gracias. Nos vamos. Sí, vengo. Yo también. 14:30, la tenemos mucho. Hasta mañana. Mañana fue Uruguay, ¿eh? Venimos. Vamos.